Pese a que la Universidad Juárez del Estado de Durango está de vacaciones, el club de atletismo intensifica su labor. Así lo comparte el entrenador Justy Villegas. Estamos en la temporada que la llamamos descanso activo, que consiste en mantener a los atletas en una actividad que no sea tan sedentaria. ¿Para qué? Para preparar al organismo para la próxima temporada que vamos a comenzar en agosto. Platícanos, ¿quiénes intervienen en el trabajo de entrenamiento? Mira, ahorita estoy trabajando yo como entrenador y tengo de auxiliar a Lucilia Contreras, que fue buena atleta también aquí destacada en Durango. Y estamos trabajando con los niños desde los 10 años hasta los universitarios. Este club también tuvo participación en la Universidad 2014. Tuvimos el relevo 4x100 varonil, se metió a la final, quedó en séptimo lugar. El relevo femenil 4x100 en doceavo. Tuvimos el más destacado fue Luis Raúl, que obtuvo cuarto lugar en decatlón, que ahorita él es el que está entrenando activamente para el campeonato de primera fuerza, que se va a celebrar en Veracruz en agosto. Ahora, ¿este club es exclusivo para estudiantes universitarios? No, claro que no. Estamos invitando también a todos los niños que se quieran integrar a partir de 10 años, desde 10 hasta universitarios, que se integren a nuestro club. Estamos aquí entrenando todos los días, ahorita en temporada vacacional a las 8 de la mañana, pero ya en inicio de cursos a partir de las 6 de la tarde aquí en el CCH.